Hola, buenas tardes para todos. Hoy sábado 4 de abril del 2020. Estamos hoy dándole pues la bienvenida a todas las personas que hoy de un modo u otro nos acompañan y que hoy también estamos deleitándonos con la música extraordinaria de Juan Carlos. Que todos los días se ensaya un buen rato para hacerles a ustedes un buen show y para cumplirles con lo prometido. Un hombre disciplinado, un hombre entregado a su música y que él se da a su público, que a pesar de que la cuarentena ha sido un poco larga y que ha estado muy pendiente de mí, nunca baja su actitud y su mirar frente a la vida. Entonces, bueno, bienvenidos todos y bienvenido Juancho hoy a una nueva tarde con toda la gente que lo admira y que siempre disfruta de tu talento. Bueno, buenas tardes para todos, como siempre a esta hora y por el mismo canal, 3:30 de la tarde, tardes de teclados electrónicos en esta cuarentena, para pasarla rico una media horita, 25 minutos, una media horita, y disfrutar de música instrumental, música que siempre ha sido allegada a nuestros corazones, que está muy clavada dentro de nuestras almas, toda esta música de hace muchos años, música de toda clase, de todo tipo de géneros, pero tocada de una forma diferente con unos teclados electrónicos. Para hoy he preparado tres canciones muy chéveres, que son El Día de Suerte, que eso es una salsa, Willy Colón, Héctor Lavoe, también un tema muy, muy chévere que se llama Ámame de los Maraqueros. Y terminamos con una ranchera que se llama La Mano de Dios. Espero pues que sea de todo su agrado esta intervención y que en sus casas, bien comoditos, bien chéveres, con sus galletitas, con sus limonaditas y sus cosas, pasen este ratico chévere que en este momento va a comenzar. Vamos pues entonces todos a los que no sepamos cantar las canciones, pues cántenlas ustedes allá. Yo aquí me entretengo tocándolas, concentraditos en mis cosas. Y si las bailan, también las pueden bailar. Vamos entonces a saludar aquí. Ya tenemos una comunidad interesante. Ya tenemos varios aquí. Está Luis Carlos López, Gloria Beatriz Montoya, Rodrigo Pinzón, mi primo Kiko. Un abrazo para usted. Donde quiera que usted se encuentre, primo, lo llevo en mi corazón. Un abrazo grande para usted. Jesús Erney Moreno Rojas, lo está viendo. Listo, Jesús. Mucho gusto. Un saludo muy especial para usted. Paola, mi hermana, María Elena. También tenemos a Gloria Ramírez. Hola, buenas tardes. Paola, Marta Cecilia Marín en Miami. Martica, mucho Glorita, la gusto. de Fantasías. Tenemos a María Isabel Hernández allá en Tijuana o en Los Ángeles, donde quiera que esté. Saludos a Gustavito. Ángela Cherry en España. Bueno, tenemos aquí muchas personas ya que se están conectando. Qué rico. Elvia Rojas también allá en Miami. Nati, un abrazo para ti, un besito allá en Carolina. Gerardo Osorio en Cali, Iván Darío Lotero. Este Iván Darío se está volviendo ferviente, ferviente con su actitud Pecho. y su sintonía. Rodrigo Pinzón, María Luisa Gutiérrez Henao, mi vecinita. Hola, María Luisa, mucho gusto saludarla. Vamos a empezar con El Día de Suerte. Tu mamá.
Sabrosita, de muchos años, la canción tiene muchos años y es una canción que hace tiempo que no tocaba, me tocó ensayarla una buena parte de la mañana. Anoche le decía yo a mi esposa, esa canción yo me la sé, pero hace años, más de 20 años que no la tocaba, y me tocó esta mañana pegarle una estudiadita chévere porque las cosas se van olvidando y las órgano que no se toque o que no se use se atrofia. Vamos a saludar aquí personas, Laura Arcila, Lilia, ¿qué dice aquí? Lilia Ramírez. Lilia Ramírez, tía, espero que esté bailando. Laura, un abracito para ti. Hugo Armando, pues, también está por ahí, un gran pianista y colega, María, qué placer tenerlo aquí en sintonía, viendo el programa. María Alejandra Castaño, otra primita muy querida, qué belleza. Tu mamá. Monta harto en bicicleta, María Alejandra, mi madrecita querida, gracias por estar en sintonía. Bueno, aquí tenemos mucha Luz Mila Arcila, también mi tía, un abrazo para ti, tita. Y vamos con el segundo tema. Está Jaime. ¿Quién? Jaime, el de los plátanos. Ah, Jaime, ¿cuándo vamos a sembrar, Jaime? Por Dios, esos colinos. Bueno, vamos a hacer un temita muy chévere que se llama Ámame, de los Maraqueros. Yo también estoy bailando aquí detrás de cámaras, no crean. Ámame, de los Maraqueros, y dice así. Thank you.
Bueno, ese era Ámame en un ritmo muy chévere, son cubano. Una canción que, le voy a decir el año en que me aprendí esa canción. Una canción me la aprendí en el año 91. Ya va para 30 años que me aprendí la canción. Yo tengo una buena memoria para las canciones, para la música. Y a veces se aterran por ahí los clientes que me encuentro por ahí. Ah, yo toqué en su matrimonio hace 20 años, hace 25 años. Y bueno, la gente queda como medio sorprendida por la memoria, pero lo que pasa es que la música tiene esa facultad de que activa la memoria del ejecutante, de la persona. Por eso es muy bueno escuchar música, cantar, bailar, interpretar un instrumento. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí para saludar? Mónica Pinzón, hola primita, mucho gusto otra vez saludarte. Mónica Cano está por ahí. Mónica Cano también, bueno, está la tarde de las Mónicas. Ella hace los eventos, los eventos de ella, claro, muy hermosos. Claro, Manuel Castrillón, ¿no? Máster, ese tema me gustó, gracias Manuel, un abrazo para usted. Allá en... ¿cómo se llama el barrio donde vive Manuel? Bombay. Ángela Echeverry, todo un privilegio estar en primera fila. Listo, Ernesto Guzmán Selma, felicitaciones, Mancho. Ernesto, un abrazo para usted también, a toda su familia. Muchos saludos. Bueno, vamos a seguir con una canción que se llama La Mano de Dios. Una ranchera. Una ranchera, para que cojan pues ahí su guarito, su aguardientico y cante. Cervecita, el tintico. Y vamos a hacer esta canción. Que César te manda a decir que estaba disfrutando mucho tu música al lado pues de Paula y los niños. Ah, bueno, César, vea, esto es una ranchera, ustedes que son mexicanos, para que con sus, ¿cómo es que llaman los jalapeños y la cervecita y las cositas, se coman una cosita tan rica al compás de esta música tan chévere, que es una música mexicana muy bonita? Vamos con Solamente la Mano de Dios Podrá Separarnos. Ojo pues, nos fuimos de ranchera. Y con esta canción terminamos esta hermosa tarde de teclados. Dice así. A ver, roto.
rancherísima con esta trompeta de mariachi, todo aquí de mariachi. Allá tenemos al tío Moncho, el tío Moncho está ahí en sintonía. Bueno, ¿a quién más tenemos por aquí para saludar? Mucha gente. Vamos a terminar este programa. Y aquí preparando, así como me dijo el tío, mi primo Gerardo, preparando la garganta para la próxima semana. Ya se vino la semana. Laura ahora Gallego, sí que. Un saludo para usted, Laura, Rodrigo Pinzón, Gladys Pinzón, todos los Pinzones están aquí. Amanda Lucía Osorio también está en sintonía. John Mario Moncada, muchas gracias, John Mario. Usted es siempre fiel a la sintonía, muchas gracias. Betty López, Limoncito Monroso. Bueno, entonces fue un placer haber estado con ustedes en esta, tarde, en esta tarde de teclados. Colombia Tierra Querida, la tocamos ayer. Victoria Tangarife también está por aquí. Gerardo Osorio, Ángela, vaya preparando la garganta. Y Ana Lucía, Dianita, un abrazo para ti también allá en España. Y vamos a cerrar entonces con una ñapita. Yo me llamo Cumbia o la cantamos vamos, también. Y si nos tocan en esto. A ver, ¿qué le tocamos a, aquí a la. Toquemos una cumbia. Una cumbia que se llama Caimán y Gallinazo. Casi siempre las ñapas nunca las estudio ni las tengo preparadas.
y la primera que me encontré aquí, pues esa la despicho y ya se fue, como salió, salió. Aquí estoy jugado de sudor, tengo que tomar agüita porque esto aquí hace calorcito, estoy rodeado de mucho sol acá. Bueno, un placer, como siempre, muy contento de sentirme acompañado por todos ustedes, familiares, amigos, clientes, vecinos, colegas, mejor dicho, una cantidad de público muy hermoso. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón, muchas gracias por tantas cosas bonitas. Para mí fue un placer pues haber tocado estas tres cancioncitas, estas cuatro canciones. Mañana prepararé otro repertorio, no sé qué se me va a ocurrir. Casi siempre es de noche que yo digo que pienso que voy a hacer mañana. Recuerde bien, juiciositos todos en la casa, encerraditos, cuidándonos de esta cosa tan, tan increíble pero cierta que le dio al mundo. Se enfermó el mundo. Bien juiciositos, todos en casa, esperando que todo esto pase ligero y podamos regresar a nuestras labores, a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por su asistencia, por su compromiso, por el apoyo, por el seguimiento, por tantas cosas lindas. Un abrazo para todos, les quiere de gratis y chao, chao. Chao, nos vemos pronto.